Hola, buenos días. Estamos con Nelly Vargas Pérez, que ahora ya es candidata a diputada federal por la tercera circunscripción, si no me equivoco. Así es, tercera circunscripción. ¿Qué puede esperar los ciudadanos y la gente del Frente Progresista de Nelly Vargas en caso de llegar al Congreso de la Unión? Lo que va a haber en mí como una actitud diaria como diputada federal en la Cámara de Diputados es transparencia, compromiso, sensibilidad y entrega. Dignificaré con todo el puesto de diputada federal por la tercera circunscripción. Hay tres propuestas muy claras que yo tengo en la agenda y que voy a estar con todo peleando en la Cámara de Diputados para lograr objetivos muy claros. El primero es el tema de trata de personas, la trata sexual y la trata laboral, que está incidiendo mucho en niños y en jovencitas de este país. Tenemos más de 10.000 niños y jovencitas en México que son traficados por estas bandas de personas sin valores y sin principios, que les deja una alta rentabilidad, pero sobre todo que tienen una gran coordinación y conexión con algunos políticos y con algunos funcionarios municipales, estatales y federales. Ese es un tema en el que voy a insistir y en el que voy a lograr objetivos muy claros. Ya tengo reuniones con algunas organizaciones civiles en el país y hemos avanzado mucho en estas reuniones de trabajo. Otro tema que voy a defender y a ponderar mucho en la Cámara de Diputados es un tema que es un compromiso de nuestro partido Movimiento Ciudadano y que está asentado en la Declaración de Principios y en los documentos básicos, que es el tema de la revocación de mandato. Y lo estamos manejando en esta campaña, en este 2012, con una frase muy sencilla para que el ciudadano común la entienda. El que no cumpla, se va. Es decir, aquel individuo o persona que haya obtenido un cargo de elección popular como regidor, diputado local, presidente municipal, gobernador, diputado federal, senador o presidente de la República, si no cumple, se va. Debe ser el mayor instrumento y de poder dado al ciudadano, y el ciudadano tiene que saber ejercerlo. Es un tema que vamos a estar ponderando mucho para lograrlo en la Cámara de Diputados. Y otro tema en el que voy a estar trabajando mucho es el tema de la transparencia. Hoy por hoy tenemos muchos gobiernos, sobre todo priistas, endeudados, que han hecho todo, una serie de falsificaciones de firmas y de documentos para obtener préstamos enormes y que dejan endeudados sus estados, como es el caso del Estado de México y de Coahuila. Y Tabasco también, estamos hablando en Tabasco que tenemos una deuda oculta de casi 29 mil millones de pesos, que es, en su momento va a salir a la luz ese dato. Y uno de los temas que voy a estar insistiendo mucho y ponderando mucho en la Cámara de Diputados es que los estados no pueden endeudarse nada más con el solo voto de sus diputados locales o con los regidores. Me parece que es un tema que tiene que coordinarse con la federación también y que debe haber un órgano de supervisión directa a los estados en el tema del el endeudamiento y en el tema de transparencia de los municipios y de los estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias.